aquí Rich en Minecraft. Y ahí os traigo mi primer showcase de una granja. Y estamos en la versión 14w25a, como podemos observar ahí arriba a la izquierda. Y os traigo una granja de guardianes o de Prismarine, ¿vale? Estos pequeños mobs hostiles de aquí dropean un par de cosas muy interesantes, entre otras, ¿vale? Pero lo que nos interesa son los Prismarine Shards y los Prismarine Crystals. Con estos ítems podremos capturar estos 4 bloques preciosos de aquí, incluso uno que tiene animación, el primer bloque con animación de todo Minecraft. Bloque, ¿vale? Los Ender Crystals no son un bloque, por eso digo que tiene animación. Y bueno, podríamos capturar estos 4 bloques, entonces mola un mogollón. Vamos a entrar a la granja, ¿vale? Esta sería la granja que he creado, es un prototipo, pero es realmente eficiente. Y si no me creéis, vamos a ver cuán eficiente es, ¿no? Vamos a ver. Madre mía. Me encanta el sonido que hacen. Bueno, vamos a ver cómo va esto. Se estará llenando, ¿no? ¡Uh! Madre of God, está llenito, ¿eh? Vale, vamos a quitar esto por aquí y... Vale, parece que siguen entrando, ¿eh? Madre mía, hay tantísimos que se laguea. Pues chicos, voy a salir del portal, ¿vale? Cuando esto deje de laguearse. Y os voy a enseñar un poco en este showcase, ¿vale? Cómo funciona, así de primeras. Insisto, es un showcase, no es un tutorial, ¿vale? Simplemente es un vídeo de 3-4 minutos para enseñaros lo que he creado y que, bueno, lo compartáis con toda la gente posible para que vean esta, bueno, esta construcción tan épica. Así que chicos, vamos a salir de aquí. Muy bien, pues una breve explicación de lo que está ocurriendo aquí. He aprovechado la bonding box de la estructura nueva de esta versión, ¿vale? Para hacer que se spawnen un mogollón de guardianes. Y también he aprovechado, pues, otras características de estos mobs, ¿vale? Para que se muevan muy rápido y se metan por los portales que he puesto en los laterales. Para evitar que la mocap suba demasiado rápido, ¿vale? He puesto este suelo de cristal para que los pigments que se van spawneando pues vayan muriéndose, ¿vale? Como veis ahí, hay uno que se está ahogando y pronto observaréis que morirá. Ahí está. Entonces he solucionado unos cuantos problemas, pese a que esto es un prototipo y aunque sea realmente eficiente, pues aún puede mejorar. Y de hecho tengo muchas más ideas. Os voy a comentar cosillas que se podrían mejorar, ¿vale? Ya que yo no tengo todo el tiempo del mundo como para poder hacerme la mejor granja de Prismarine. Aunque os aseguro que esta da un mogollón de ítems. Hablamos de 15.000 ítems por hora. Yo creo que está muy bien. Básicamente, chicos, poniendo más agua alrededor de la estructura aumentaríamos la eficiencia, ya que incrementaríamos los spawns, o al menos los ritmos de spawneo. También podríamos mejorar el tema con portales más pequeños o tal vez simplemente con concentrar los spawns. En vez de estas 4 crucetas que veis, pues con solo una estaría a lo mejor. Es simplemente cuestión de hacer cálculos y de bueno, de mirarlo, de hacer tests. Por lo que, bueno, es simplemente falta de tiempo. Y nada, chicos, este sería el showcase, ¿vale? Creo que es una granja increíblemente épica. O sea, me parece muy, muy chula. Toda esta parte que veis aquí, ¿vale? Se puede rellenar de agua, pero yo lo que haría es quitarla para que cree una cruz. Simplemente la he dejado para que podáis observar por dónde iría la bounding box y toda la zona que se podría rellenar de agua. Vamos a entrar otra vez al Nether para que veáis cómo se ha llenado de guardianes. Ahí que vamos. Madre mía. Madre of God. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que me gusta a mí. Este sonidito ahí de... Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Supongo que habrá unos cuantos ítems. ¡Oh, oh, madre of God! Esto no estaba antes de empezar el showcase, ¿eh? Madre mía. Increíble, como veis, pues dan pescado e Ixac, pero no lo he puesto para que... Madre mía, chicos, increíble. Pues nada, este sería el showcase, ¿vale? Si llegamos a la meta de 22.222 likes, pues haré un tutorial de esta granja un poco más intensivo, explicando spawns y sobre todo la bounding box y alguna que otra teoría. Y nada, no me olvido del tutorial, ¿vale? Que tengo pendiente de la granja nueva de oro para la 1.8. Simplemente estoy haciéndola un poco mejor con mi colega Kau. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, este showcase de la granja de Prismarine o de Guardianes. Espero de corazón que lo compartáis con todos vuestros amigos minecrafteros para que vean lo que se puede crear en esta última snapshot. Y nada, espero que os haya gustado y hasta otra. Madre of God, cuantísimos guardianes que hay aquí. O sea, increíble.